Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bienvenidos sean ustedes aquí a la casa de todos los Johaneros Go en este sábado. Muchas gracias, de verdad, en este sábado 30 de mayo. Híjole, ya se nos fue otro mes. ¿Ya se dieron cuenta qué rápido pasó esto? Tan rápido que estuvimos guardaditos, ¿verdad? Estuvimos todos en cuarentena, estuvimos todos en esta pandemia. Y bueno, pues ya esperemos que falten menos días para que esto ya se finiquite. Bueno, pero mientras en este sábado 30 de mayo, nos vamos a enlazar con Mayurit, sin que nos va a hablar acerca de Crayon. ¿En cuántas de las ocasiones no hemos escuchado esta palabra clave? Crayon, el llamado a la acción. Así que bueno, pues la invitación para que usted se quede, la invitación para que ya comience con sus cuestionamientos aquí en la casa de todos los Johaneros Go. Las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor en Twitter me encuentran como @johanandiaz, ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla. A través del Instagram estoy como johanandiaz, en el Facebook estoy como johanandiaz oficial, en el YouTube estoy como johanandiaz. Y desde luego el boletín de la insólita experiencia, que es precisamente este que está mirando usted en estos momentos, que es más 52 1 55 44 65 77 50, que es el número de la insólita experiencia. Bueno, pues ahí está, pues vámonos en esta tarde de sábado a hacer contacto con Mayurit. Sin Mayurit, sin un gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien, ¿cómo estás tú? Pues muy bien, muy contento de que nuevamente esta semana estés aquí con toda la banda de los Johaneros. Sí, gracias por la invitación, cada semana aquí estamos. Perfecto, muy bien, pues con un súper tema, Mayurit, sin Crayon, que hemos escuchado que cuando entramos siempre a las librerías, siempre hay un libro que habla sobre este tema. Sí, ¿verdad? Ya tiene bastantes años, más de 30 años hablando acerca de Crayon y todo este cambio, y pues cada vez está más fuerte y pues pidiendo que ya entremos en esa acción de despertar. Efectivamente. ¿Y qué es eso? ¿Qué es Crayon? Es una entidad, le llaman, es conciencia, que se encarga de resguardar la parte electromagnética de la Tierra. Hablamos de que pues todos somos conciencia y vamos ahí haciendo ese conjunto con la energía. ¿Cómo se va dando este cambio en nosotros mismos desde un pensamiento y cómo lo vamos llevando hacia el cuerpo mismo? Hablamos de que pues cuando la energía en nosotros está ahí movida, no está equilibrada, se van dando esas condensaciones de energía y eso resulta en enfermedades. Entonces eso es lo que él resguarda, pero a nivel global de la Tierra y pues del universo mismo. Pero pues ahorita lo que nos atañe es más la Tierra. Muy bien, a ver, entonces sería una entidad, un ser, pero me imagino que debe ser un ser bueno. Sí, de hecho es lo que hace, resguardar, cuidar. Ok, muy bien. Ahora, dentro de este asunto, ¿por qué el 2020 sigue tan vigente? Nos mencionas que, bueno, ya lleva 3 décadas, pero ¿por qué sigue tan vigente al 2020? Pues porque su mensaje sí ha estado bastante enfocado a lo que va pasando en cada momento. Entonces, inclusive hablamos que en el 2012 se iba a dar ahí un movimiento fuerte que también se ha venido retrasando. Ahorita ya se empieza a dar como este movimiento, pues comenzando con lo del virus, comenzando con otras cosas que ya empiezan ahí a activarse. Entonces hablamos de que él siempre dice, dejen de pensar como humanos. ¿Y qué es eso? Pues dejar de percibir que somos este cuerpo, que somos los que tenemos que trabajar, los que tenemos ahí nada más ciertas cosas que cumplir. Más bien ustedes son seres iluminados, inclusive cuando ya logramos este paso. Entonces ese discurso ha pasado por generaciones y la verdad es que ha ido evolucionando, por así decirlo, y ahorita ya está, pues yo lo siento como con mayor auge que en otros momentos, pero pues a cada quien le llega en su momento. Exactamente. ¿Y cuál es el beneficio o de qué manera podemos entrar en comunicación y si eso de alguna manera nos ayuda en algo? Así es, ahorita el llamado que hace es como una especie de petición de ayuda en cuanto a que nosotros mismos tenemos que empezar a despertar, activar toda esa energía con la intención de
ir movilizándonos, porque pues ahorita con los cambios que ya se están dando en la Tierra y más que dicen, han sido como muy insistentes los maestros, el maestro Crayon, Ashtar, el maestro Jesús. Entonces han sido bastante insistentes con que pues que ya tenemos que despertar, que tenemos que ayudar a todo este desarrollo que se está dando en la Tierra para que vaya la balanza hacia algo benévolo, que nos unamos como humanidad para ir haciendo este cambio, este resguardo. Entonces aquí es donde nosotros entramos en acción, que es pues hacernos conscientes de nuestra propia energía. Ellos nos ayudan a equilibrarla y nosotros podemos colaborar, si así lo decidimos, con siendo estos pilares de luz. Hablamos de que nuestro sistema energético, si tenemos como un doble de nuestro cuerpo físico, es el cuerpo etérico. Y hablamos de los siete puntos de energía, los famosos siete chakras. Y comenzando desde el chakra de la coronilla hacia el chakra raíz, vemos que es un tubo de luz donde va pasando toda esta energía. Entonces, si nosotros empezamos a aperturar, inclusive tenemos mayor fuerza de manifestación, de acción. Hablamos de personas que tienen una voluntad más fuerte o un equilibrio más fuerte, pero que cuando sienten que baja esa energía, que es lo que vamos trabajando ahora con todas las meditaciones, en cuanto más lo vamos aperturando, más se permite que nosotros primero recibamos este equilibrio, esta energía, que es a lo que nos ayuda también el maestro Crayon. Inclusive hay símbolos que nos ayudan a nosotros al resguardo de la tierra misma, que pues es para nuestro propio bien. Entonces vamos haciendo ese movimiento. Entonces partimos de que nosotros mismos tenemos que estar en equilibrio y de ahí podemos ir haciendo esa conexión, esa red, como una red de conciencia crística, es lo que llaman hacer la masa crítica o la masa crística, que ahora le llaman, con la intención de ir reconectando a las personas, porque pues todos tenemos esa conciencia crística, la conexión con nuestra propia divinidad. Entonces, si lo llevamos hacia ese despertar, podemos empezar a hacer que toda esta energía vaya despertando esta conciencia, despierte nosotros mismos con la intención de fortalecernos como humanidad para que los cambios que pues ya se ven y los que vienen sean más benévolos, porque pues no podemos quedarnos nada más ahí viendo y a ver qué pasa y qué sigue, sino pues también hay que poner de nuestra parte, por eso también la intención de las meditaciones, para ir ayudándonos, pero también ayudar a la humanidad misma. Porque nos han hablado mucho acerca de que la tierra es importante, que la humanidad como terrícolas es importante y también tenemos que empezar a despertar, porque de esa manera ayudamos al mismo despertar a diferentes niveles, aunque parezca como increíble que nosotros podamos ayudar a otros que aparentemente están más desarrollados. Muy bien. Mayuritsin, ahora, al momento que escuchamos esta palabra que es crayon, al momento que escuchamos ese llamado a la acción, ¿todos lo podemos hacer o solamente los que tienen ya un conocimiento previo de lo que implica crayon? No, realmente todos lo podemos hacer porque partimos de que es conciencia y es ese campo electromagnético que todos lo tenemos. Solamente es ponerle esa intención para poder participar en este ajuste energético, en este cambio a la manera global. Inclusive lo vemos cuando organizan meditaciones masivas en otros momentos, que se ve que hay un cambio a nivel global, aunque sea de que haya durado poco tiempo, pero se ve ese impacto. Entonces, si lo hacemos de manera constante, digo, esta meditación, y ustedes van haciéndolo de su parte, vamos viendo que podemos ir haciendo una diferencia para ir sumando ahí voluntades, pero cualquiera puede participar. Muy bien, esto es importante porque veo por acá mucho interés de la gente en Crayon, que lo han escuchado, pero que pensaban que se necesitaba ya como un bagaje, primero tenerlo para poder entrar en comunicación. No, realmente es una parte de los seres que nos ayudan, que pues, ahorita hay mucho resguardo, ahí están cada vez más avistamientos ovnis, entonces tenemos ahorita como mucha intención de ayuda, o sea, hay mucha dualidad, pero pues hay que enfocarnos siempre en qué nos puede ayudar a avanzar, a despertar, para ir haciendo este conjunto de movimientos. Entonces, pues si ustedes parten de esa intención pura de amor para colaborar en este desarrollo, que es lo que ya nos surge hacer
como humanidad misma empezar a despertar y no solamente estar ahí preocupados, que si las noticias o que lo que está pasando ahí al lado, digo, sí, hay que atenderlo, pero ¿qué más podemos hacer desde nuestra esencia, desde el ser y desde despertar en conciencia? Ok, muy bien. Veo por acá también que te preguntan, Mayuritsin, si no es malo. No, ¿verdad? No, no es malo. Al contrario, es bastante amoroso. Si toman cualquiera de los mensajes que comparte, inclusive en internet hay bastantes meditaciones, más bien audios también, con la intención de ir compartiendo. Y sus mensajes son bastante amorosos. Hablan de que también estamos relacionados a la energía femenina, porque es la parte de la energía eléctrica y magnética, es como una combinación y trabaja mucho con la energía femenina también, entonces es bastante amoroso. Si quieren conocer más de él, Lee Carroll es el que lo ha canalizado por mucho tiempo. Ajá. Pero cada vez hay más personas que lo canalizamos también. Ok, pero no es malo. No. Okay. No. Ok, muy bien. Te preguntan por acá que qué tipo de mensajes proporciona. Sus mensajes son bastante amorosos, nos habla mucho acerca del dejar de pensar como humanos. ¿Qué quiere decir? Empezar a desarrollar esta conciencia, porque pues sí, vamos con él, nosotros le llamamos a nuestro mundito, de pues sí, tengo un trabajo, tengo que comer, tengo que ganarme la vida, tengo que hacer ciertas cosas, que sí, la pareja, la familia, pero también hay otras cosas, nutrirnos desde el ser, nos ayuda a hacer ese movimiento. Entonces habla mucho desde un mensaje amoroso, cómo podemos ir haciendo este movimiento de despertar desde nuestra propia conciencia y también empezar a trabajar con los que están cercanos a nosotros con la intención de ir haciendo ese, pues esa conexión. En lo personal, en LEMW es el movimiento de unidad, sí. Lo que hacemos los martes es lo que hago es canalizarlo y van haciendo diferentes preguntas el público. Justo ayer nos tocó sesión en Facebook abierta y nos decía que pues ya es ese momento de empezar a actuar mucho más fuerte, porque pues ahorita ya se está dando el cambio de los ejes, cómo están siendo dañados los animales. Entonces dice, pues es que ya tienen que empezar a despertar, a recordar, es importante. Entonces ese es parte de su mensaje, de ya es el momento de actuar, porque ahorita hay muchas cosas en juego y la humanidad no puede permanecer dormida y simplemente creer que pues todo se va a solucionar de cierta forma. Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y no es la acción de ir sobre el otro, de ir guerrereando, sino hacer esa introspección y empezar a despertar todo ese ser que está en nosotros. Eso es lo que nos comparte el maestro Crayon. Muy bien. Ahí, este tipo de mensajes, ¿es cómo? ¿Cómo es? ¿Es a través de canalizarlo? ¿Es frente a frente? ¿Cómo? Explícanos un poquito de eso, Mayuritsi. Es a través de la canalización. Bueno, a los que no me conocen, lo que yo hago es canalizar por medio de, a veces son mensajes, a veces son como cuando estamos recordando algo de nuestra infancia o algún evento, son visiones que vienen. Entonces, así me lo va mostrando, o generalmente son como pensamientos. Entonces, las personas me van preguntando y así como estamos platicando, es como si estuviera aquí. De hecho, sí está. Y intentamos. Y lo que yo hago es pasar el mensaje de la mejor manera, desde, pues ahora sí, desde lo que yo conozco, desde mi lenguaje, con la intención de ir compartiendo. Y sus mensajes son bastante claros. De hecho, también le preguntaba qué era lo que quería compartir. Me decía eso, que él quiere llegar a más personas, que quiere empezar a movilizar. Eso, porque he movilizado a varios, pero sobre todo en otras regiones, más en Estados Unidos, y ahorita ya es el momento en que Latinoamérica tiene que comenzar a despertar. Eso, porque ahorita los focos tonales, los focos energéticos, como son las diferentes pirámides que han quedado, tienen que comenzar a despertar, y ese es un movimiento que ya varias personas, varios grupos ya lo están empezando a hacer, desde pues las conexiones que les llegan. Ahora sí que cuando uno está en esto es, tengo que hacer esto, no sé cómo lo voy a hacer, se van a abrir las puertas, los recursos van a llegar, pero tengo que empezar a movilizarle. Y ahorita ya empiezan a darse esos movimientos, inclusive pues ya pronto seguramente se van a ver de manera más evidente. Muy bien. ¿Qué beneficios vamos a tener los seres humanos
será ahí en ese aspecto, de manera general o solamente para quienes estén ligados con esta información? Con la meditación lo que vamos a trabajar es empezar a activar nuestra propia energía para conectar con la conciencia crística. Los beneficios de conectar con la conciencia crística es empezar a recordar desde quiénes somos, desde cómo podemos ir liberando ciertas cosas. Siempre hablamos de cuando queremos recordar misión de vida o qué dones tengo, que son de las preguntas más recurrentes que nos llegan. Empezamos con el planteamiento de ahí está, pero necesitas ir liberando esas capas de cebolla que son pues la culpa, la ira, la desesperanza. Entonces por eso hemos trabajado en otras ocasiones ir depurando, ir cortando contratos, karmas, muchas veces también se pueden ir liberando según cada caso, y necesitamos ir reconectando. Entonces ahí lo que hacemos es de beneficio. Tenemos que cada persona empieza a reconectar, a tener más armonía, a tener más paz, y también va depurando con la intención de ir también reconectando con su propia misión de vida. Y pues ya, yo creo que a muchos les pasa que pues saben que necesitan hacer algo ya, pero no saben qué. Y es inclusive la necesidad de servicio, pero no saben ni a quién ni cómo. Entonces ahorita ya se empiezan a tomar ciertas cosas, como ciertas verdades que nos llegan, y ya de ahí lo vamos haciendo con la intención de ir reconectando con todo eso que nos va llegando y que hay que ir transformando. Ok, perfecto. ¿En algún momento te he hablado de nuestro futuro? ¿Te he hablado de qué es lo que se espera y qué esperan desde esas otras realidades de nosotros, los humanos? Pues sí, lo que esperan de la humanidad es que despierte, y nosotros decimos, bueno, pues todavía nos falta un rato. Dicen, no, pero ya se tienen que apurar, porque pues ahorita ya a nivel global, a nivel del universo, hay varios cambios. Digo, ya para que en Estados Unidos estén aceptando lo de los avistamientos ovnis, que ya se estén dando los viajes hacia otros lugares, pero ya de manera más abierta, no solamente para los que están listos para ello de la NASA, pues ya estamos hablando de un nuevo paso. Entonces, lo que nos habla es empezar a hacer este movimiento de despertar, porque de esa manera ayudamos a nivel global, a nivel del universo. Porque sí hay otros hermanos galácticos, por llamarles así, con intenciones de ayuda, pero no van hacia la liberación, de lo que hemos hablado en otras ocasiones acerca de que pues estamos inmersos en un mundo de dualidad, que pues en otras culturas le han llamado la rueda del samsara o pues esta rueda de las reencarnaciones, ¿no? Entonces ya cuando decidimos que pues podemos ir hacia algo más, podemos pues ya no decidir reencarnar e ir hacia la unificación donde todo es amoroso. Sin embargo, hemos visto que muchos hermanitos galácticos no lo validan de esa forma, al contrario, le dicen, ah, pues me voy a la quinta, me voy a la sexta, a la treceava dimensión, y de ahí pues cada vez va siendo más sutil, van sintiendo ese avance, más no se siente esa resolución verdadera. Entonces, ¿cómo podemos ir haciendo esa acción? Pues a través de ir despertando. Y la gran muestra nos han dicho que viene de la Tierra. Así que pues sería una gran muestra de humildad, sí, desde los hermanos que tienen mayor tecnología, que ya han dado grandes muestras, nos han dejado todo eso y ellos para ayudarnos, y resulta que nosotros les vamos a ayudar desde acá, pues sí, es una gran muestra de humildad. Pero es eso, si la humanidad logra, que sí tienen fe en ello, despertar, también a nivel global, a nivel de la humanidad, desde el universo, se dará esta gran muestra y posteriormente podrán ir también hacia allá, que ya muchos están dando ese paso. Y lo que se espera a futuro de la Tierra son muchas cosas, porque pues depende también de las regiones. Entonces, muchas veces nada más nos muestran como ciertas visiones, pero pues más que ir hacia el miedo de ¡ay, qué va a pasar! Es más bien con ¡muévanse ya! Porque todo eso tienen que ustedes colaborar. Ahora sí que no nos creamos solamente víctimas de la situación, sino también somos co-creadores. Podemos ir cambiando nuestra realidad, transformarla. Inclusive la física cuántica lo muestra a través del observador.
Entonces empecemos a transformarnos a nosotros mismos. Porque dicen ahorita que hay mucha dualidad en las decisiones que vienen en estos próximos meses, sobre todo. Dice, ya se habla de un movimiento más fuerte, entonces hay que empezar a movilizarse como personas con la intención de despertar y de darse cuenta de qué es lo que realmente va pasando en su entorno para que todo esto se dé de la manera más benévola y ustedes mismos puedan sumar en estos intercambios, en todas estas nuevas posibilidades de lo que ya está haciendo movimiento ahí. Eso. Ok, qué interesante. Pues muy bien, pues vamos, si te parece, Mayuritsin, vamos a esta meditación que nos vas a compartir en este sábado. Sí, claro. Entonces, ya saben, pueden estar sentados, acostados, la espalda recta, y vamos a ponerles intención primero de ajustar nuestra energía, lo que le llaman alinear los chakras, y también de expandirnos para ser pilares de luz, que siempre nos va a beneficiar primero a nosotros mismos porque es una purificación y de ahí podemos unificar los puntos energéticos que somos nosotros mismos con los puntos grandes que son las pirámides alrededor del mundo para ir activando y fortaleciendo todo este movimiento. Entonces pues vamos con eso. Entonces pueden estar sentados, acostados, concéntrense en su respiración. Sientan cómo la energía va fluyendo a través de todo su cuerpo. Concéntrense en su respiración. Vayan haciendo el conteo de su respiración. Inhalando en 4 tiempos, sosteniendo en 3. Y exhalando en 7 tiempos. Inhalen, sostengan y exhalen lentamente. Vuelvan a inhalar, sostengan la respiración y exhalen lentamente. Una vez más, inhalen conscientemente, sostengan. Y exhalen lentamente. Y ahora siéntanse rodeados de luz de color azul intenso, de color azul, de Arcángel Miguel. Sientan la llama violeta. Transmutando todo lo que está a su alrededor en su propio cuerpo con la intención de pasar todas esas cosas negativas hacia algo positivo. La manera en que se sintieron el día de hoy, alguna preocupación que tengan, inclusive malestar físico. Vayan soltándolo y sientan esta gran conexión. Siéntanse rodeados de seres de luz, de ángeles, de maestros ascendidos. Sientan la cercanía con quien más se identifiquen ustedes en amor, con la Madre Tierra, con el universo, el cosmos. Esa conciencia etérica, esa energía, el todo que nos rodea, haciéndonos uno con ello, sintiendo esta gran magnitud, este gran amor, sintiendo la inocencia y la alegría, la paz. Lleven la atención hacia el corazón. Y sientan como de aquí todo se va expandiendo.
como la luz va llegando desde su coronilla, desde acá arriba, hacia abajo, haciendo esta gran conexión. Permitiendo que todo esto vaya fluyendo. Visualicen cómo a través de la respiración la energía va fluyendo a través de todo su cuerpo, pasando desde la coronilla hacia el tercer ojo, garganta, hacia el pecho, al corazón, hacia el estómago, plexo solar, hacia los órganos reproductores, chakra sacro y finalmente chakra raíz. Sientan como toda esta energía va fluyendo y cada uno está rodeado de energía de color verde, de la sanación, violeta de la transmutación, rosa del amor incondicional. Sientan este gran movimiento de su propia energía, como si se estuvieran separando de grandes cosas. Pero todas son cosas que ya no requerían energía negativa, dolores, desesperanza, miedos. Sientan como todo esto se va purificando de su cuerpo, como si se fueran quitando pequeñas costras energéticas. Visualizando cómo su pilar de luz se va expandiendo y haciendo la conexión con la Madre Tierra, agradeciéndole el sostén, su compañía, su amor incondicional, el gran cuidado que nos da. Agradeciéndole por el cuidado de la tierra, de las plantas, de los animales, del agua, del aire, sintiendo cada uno de los elementos en nuestro propio cuerpo. Haciendo esta gran conexión. Y ahora también vayan hacia su interior con la intención de conectar con su llama crística, una llama de color dorada. Pueden visualizarla como una gran esfera de color dorado en donde estamos inmersos, lleno de diferentes imágenes que nos ayuda a expandir nuestra conciencia, sintiendo también la presencia del Maestro Crayon, quien nos va guiando y nos ayuda a ir purificando nuestro cuerpo electromagnético. Y el de la tierra también. Sientan como todo esto se va expandiendo, como su cuerpo mismo se va viendo solo de luz. Y si miran hacia arriba, pueden ver cómo se convierten en un gran pilar de luz, como si fueran un cuarzo, un cristal de punta o un gran obelisco. Sientan cómo su cuerpo se va expandiendo, se va fortaleciendo, se sienten más amplios. Y haciendo una conexión con algo superior,
con el universo mismo. ¿Cómo se va haciendo este gran cambio? ¿Cómo ustedes mismos van reconectando con algo superior? E inclusive visualícense fuera de la Tierra, viendo todo el globo terráqueo. Visualicen esta red etérica. ¿Y cómo podemos ayudar a que se resguarde? A través de encender nuestra propia luz y crear una red crística que ayude al despertar a nivel global, que nos ayude a nosotros mismos a conectar con lo más alto, a encontrar este equilibrio y hacer una gran expansión. Visualícense a cada uno de manera grupal, uniendo estos puntos energéticos a los puntos energéticos de la misma Tierra. Visualicen cómo está esta malla y se encienden diferentes puntos, comenzando desde Egipto, las pirámides, la formación de Orión, las pirámides en la Ciudad de México, en Teotihuacán, en México. Visualicen cómo van haciendo esa conexión con más alto, con la luz, con la divinidad, con lo más alto. Y cómo se va tejiendo esta gran red. Desde el corazón podemos compartir y ayudar al resguardo de la Tierra, para que la humanidad lleve estos cambios de la manera más benévola y logre sobrevivir de todo ello. Activar desde el amor incondicional, desde la paz. Partiendo del desapego, de la purificación, conectando con lo más alto. Sientan esta gran fuerza que nos rodea, esta red crística que rodea cada uno de sus cuerpos. Visualícenlo en su hogar, en sus animalitos de compañía, sus perritos, gatitos, lo que tengan, con la intención también de resguardarlos energéticamente. Vuelvan a visualizarlo a nivel de la Tierra, e inclusive ayudando a que estos mapas que les ayudan de guía a las aves, a las ballenas, sientan la conexión con las ballenas, con los delfines. Conecten con el amor y sientan su llamado. Sientan esta gran fuerza. Lleven amor incondicional hacia cada ser en el mundo, en el universo, conectándonos en esta gran red, percibiendo que todos somos uno, y lo que daña al otro nos daña a nosotros mismos. Lo que ayuda al otro nos ayuda a nosotros. Y partiendo del microcosmos, visualicen su propio cuerpo, cómo empieza a expandirse y tiene efecto en lo que lo rodea, en los más cercanos. Haciendo esta gran comprensión y llevándola hacia el corazón, hacia esta llama crística que ha quedado encendida en nosotros y que nos ayuda a recordar eso que necesitamos ya tener cerca de nosotros, acerca de nuestros dones, nuestra misión de vida, la resolución a ciertas situaciones por las que vamos pasando, el perdón. Sientan este gran fluir
y conecten con todo lo que va pasando en su entorno. Y recuerden que desde el corazón pueden ayudar a hacer esta creación de esta gran malla de protección para la Tierra, para todos los cambios que ya comienzan a darse. Y ser el cambio que se requiere. Visualicen nuevamente su cuerpo energético. Sientan cómo está lleno de energía, expandido, fortalecido, como si lo rodeara un gran escudo protector de color dorado, que pueden contener, sostener y revitalizar en cualquier momento a través de la respiración y a través de la meditación. Y poco a poco vamos regresando hacia nuestro cuerpo, hacia el aquí y el ahora, sintiendo desde los pies, las piernas, la espalda, la cabeza, los brazos. Y agradecemos a todos los seres que nos acompañaron, a los hermanitos galácticos, al maestro Crayon, a los ángeles, a los maestros ascendidos, y que todos estos cambios vayan hacia el mayor bien para todos. Y cuando estén listos pueden tomar tres respiraciones profundas y abrir los ojos. Esta fue la meditación dedicada a nuestro propio equilibrio y también a colaborar al equilibrio de la humanidad para que salgamos bien de todo esto, que todo vaya hacia lo más alto. Perfecto, pues ahí está Mayuritsin para todas las personas que nos sintonizan en estos momentos, en esta tarde de sábado. Y ya saben ustedes que nos miran en estos instantes, la palabra pregunta en mayúsculas para si ustedes desean preguntar algo en particular a Mayuritsin. Veo por acá que ya comienzan a llegar las preguntas. Mayuritsin, te están cuestionando sobre Crayon. Sí, sí, me imagino que son personas que apenas van llegando. Repítenos esa parte de cómo debemos de solicitarle y si es algo negativo los mensajes que ha proporcionado. Sus mensajes siempre son bastante amorosos y sobre todo hacia la unificación, por lo menos los que llegan con nosotros del EMDO, el Movimiento de Unidad, y hablamos ya de diferentes movimientos de empezar a despertar. Creo que uno de sus mensajes más constantes es deja de pensar como humano. ¿Y eso qué quiere decir? Pues empezar a despertar, empezar ya a mover esa energía, esa conciencia para realmente ser quienes somos, que no somos mediocres o víctimas de la situación, sino que somos dioses dormidos. Hay que empezar a despertar. Y pues es un ser bastante amoroso que nos ayuda a hacer todo este movimiento y que viene por eso mismo a avisarnos que hay que hacer algo porque la Tierra entra en un movimiento fuerte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar ahí nada más viendo y pues a ver qué pasa? ¿O vamos a poner de nuestra parte desde la meditación, desde hacer un trabajo interno de reconocimiento y de expansión para que todo esto sea más benévolo? Muy bien, te preguntan por acá si Crayon vive aquí en nuestro planeta o en dónde. No, de hecho, él nunca ha encarnado. Entonces, más bien es una conciencia, pues, inclusive es como algo abstracto, es conciencia, ¿no? Decimos que la energía es conciencia que ya es más condensada. Entonces, es algo más abstracto que la energía, es una conciencia. Entonces, pues, está en diferentes lados del universo. Muy bien, tenemos por acá también que te preguntan ¿cuál consideras que sea el mensaje más importante que ha dado Crayon? Pues yo creo que este de empezar a despertar y de ya tomar las cosas en serio, porque hay demasiadas cosas que empiezan ya a darse. Entonces, si la humanidad no empieza a hacer este movimiento y nada más se toma como el paso a pasito, ya no estamos para ello, ya empieza a acelerarse todo esto, entonces yo consideraría que es este. Muy
Muy bien, perfecto. Por acá te siguen preguntando cada cuándo se pueden. Bueno, que estas preguntas son muy recurrentes, ¿no? En cada ocasión preguntan cada cuándo, que sienten hormigueos, ya sean en la palma de las manos o en las piernas, y que si esto es normal. Sí, los hormigueos, hablamos de que, pues, en los chakras, digo, en las manos hay chakras que, pues, van recibiendo energía, se va activando. Hay quienes, pues, ya tienen ahí que nosotros llamamos que son herramientas que se van despertando en este tiempo o en diferentes momentos con la intención de, pues, empieza a salir energía. Entonces sientes ahí un cosquilleo o se siente muy caliente, caliente, caliente. Entonces se lo puedes mandar a la tierra con la intención. O alguna persona, si sientes que lo necesita, que está triste o que le duele algo, le puedes poner las manos cuando la sientes así con mucha energía, con la intención de ir equilibrándola. Y lo mismo con las piernas. Las piernas nos hablan mucho de avanzar, que es lo que no hemos querido hacer. Entonces, pues hay que empezar a movernos, que pues ya es el llamado a la acción. ¿Y cada cuándo se pueden hacer? Pues las puedes repetir. Esta, sobre todo, si se puede hacer más constante, porque sí hacemos un trabajo interno, pero es también un servicio a la comunidad, digámoslo así, a la humanidad misma. Y si se fijan, es entretejer toda esa red electromagnética que está ahí ya en la Tierra. Ahora sí que van a decir, ¿y pues qué le vamos a hacer? No le vamos a hacer ni cosquillas nosotros aquí chiquitos y la Tierra enorme, ¿no? Pero justamente esa es la importancia. Nosotros cuando empezamos a trabajar en equipo se hace más grande. Entonces, entre más lo trabajemos, es mejor. Perfecto, pues ahí está. Pues Mayuritzin, ¿dónde la gente que te mira en estos momentos puede entrar en comunicación? Sí, me pueden encontrar en la página de Facebook, Mayuritzin Sanación de Unificación, y en la página también de Facebook de Conciencia de Unificación, que es donde tenemos el compendio de, pues, las actividades que hacemos como grupo LEMDU, Luz en Movimiento de Unidad, y pues vamos haciendo ahí diferentes transmisiones. Hoy nos toca transmisión a las 6, que son canalizaciones con los maestros, y pues voy haciendo meditaciones diarias, que el sábado está dedicado aquí con Johanan, pero los demás días ahí nos tienen en las páginas de Facebook. Perfecto, y es una labor muy fuerte la que vienen realizando ustedes, ¿no? Sí, sobre todo desde hace como 5 años ya más o menos nos vienen diciendo que hay que prepararnos, que hay que llegar a más personas, que hay que empezar a tener como ese fortalecimiento de cómo vamos a ayudar a las personas cuando se dan ciertos movimientos. Yo recuerdo mucho que en un principio me mostraban como la tierra a movimientos fuertes, como de fuego, el terremoto, y decía, bueno, sí son fuertes, pero fuertes. Entonces, poco a poco hemos visto que pasan cosas, pero sí ha bajado la intensidad. Eso habla, pues, de que sí hemos hecho, pues, ayudas a nivel global, no solamente de nosotros, sino pues que ya hay más personas despertando y que sí hacemos un cambio. Entonces, ahorita que ya se muestra esto de la pandemia, pues también ya es un llamado más fuerte a la acción y pues ya sabemos que vienen más cosas. Entonces, sí, como grupo estamos ahí de manera constante. ¿Por qué? Porque hay que ayudar a las personas a encontrar ese equilibrio. Las semillas estelares que ya hemos hablado de ellas, pues ya empiezan a despertar, ya cada vez más nos escriben. Es que yo soñé que yo tenía un cuerpo extraño, que no era de aquí, otros lugares que no son de aquí. Entonces ya les empiezan a llegar porque es el llamado, ahora sí que es el momento. Hay que empezar a recortar misión de vida, quiénes somos, qué son nuestras herramientas. Entonces, pues por eso ahorita estamos, sí, con bastante trabajo, bastante movidos y pues ayudando en todo lo que se va pudiendo. Claro, qué bueno. Nuevamente, danos tus redes sociales, de favor. En el Facebook, Conciencia de Unificación. Y también en el mío, Mayuritzin Sanación de Unificación, o en el celular 55 27 27 42 18. Lo repito, 55 27 27 42 18. Nos tratamos en la Ciudad de México, entonces con las ladas correspondientes. Perfecto, más 521 y ya el número que le ha proporcionado Mayuritzin. Pues muy bien, pues muchas gracias, Mayuritzin, y nos vemos aquí la siguiente semana. Sí, con mucho gusto. Que tengan buen fin. Muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, pues también feliz fin de semana. Gracias. Gracias. Nos vemos. Bye. Bueno, pues aquí en la descripción del video usted va a encontrar los datos directos de Mayuritzin para que puedan entrar en comunicación con ella. Y bueno, pues vayan conociendo todo lo que nos tiene que proporcionar referente a todo lo que implica, pues, esas otras realidades, esos vínculos. ¿Qué le pareció la meditación? Pues vamos con esas manitas. ¿Les gustó? Pues vamos con esas manitas arriba. Ya sabe que a las 2 de la tarde, por lo regular,
Siempre es entrevista y meditación. Muy bien, para los que me están preguntando del boletín, ahí lo tiene usted en pantalla. +52 1 55 44 65 77 50, +52 1 55 44 65 77 50, que es el número de la insólita experiencia para este boletín de WhatsApp. Así que bueno, pues la invitación es para que entre todos estemos muy al pendiente, entre todos hagamos lo necesario y entendamos que desde esas otras realidades, los maestros, estas entidades, estos seres superiores, estos seres de luz o simplemente extraterrestres, están muy al pendiente de todo lo que haga usted, de todo lo que haga yo, de todo lo que hagamos todos. Pues ahí está. Los espero 6 de la tarde, tiempo del Centro de México en este sábado, y luego en la noche a las 10. No se les olvide, no se vayan, no se me duerman. Yo sé que es sábado, pero el sábado también transmitimos, jóvenes ilustres, ¿eh? ¿Y cuántas manitas llevamos? A ver, vamos con esas manitas, vamos con esas manitas, vamos con esas manitas. Para usted que me mira y desea también compartirnos sus experiencias, cuéntame tu historia. +52 1 55 44 65 77 50. +52 1 55 44 65 77 50 es el número donde todos ustedes pueden entrar en comunicación para seguir conociendo, para que puedan hablar, para que puedan difundir, para que puedan pues entregar esos conocimientos y esos mensajes que quizá en algún momento estas entidades les hayan dicho que tienen que entregar. Pues muy bien, pues ya nos vamos. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos más tarde aquí en la casa de todos los Johaneros Go. Muchas gracias, jóvenes ilustres. Nos vemos en un momento. Bueno, al ratito, 6 de la tarde y luego a las 10 de la noche. Bye, bye.